Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y estamos de regreso en Fútbol por Dentro y hoy aprovecharemos nuestros 27 minutos semanales para acercarnos a la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad marcada por la actividad de los internacionales en ligas foráneas y el reciente sorteo de la CONCACAF para el campeonato femenino con vistas al Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024. El mes de agosto marcó el inicio de varias ligas en Centroamérica donde se desempeñan futbolistas cubanos. En uno de los grandes clubes de Guatemala, el Comunicaciones, se encuentra el mediocampista Karel Espino, quien en poco tiempo se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y es ya un habitual en los esquemas de los cremas en la Liga Nacional de Guatemala. El joven futbolista de la Lisa tuvo un debut soñado en el fútbol guatemalteco al salir como titular y anotar un gol en el primer partido del torneo Apertura. El internacional cubano también se estrenó en competición regional al disputar algo más de un cuarto de hora en el choque entre Once Deportivo y Comunicaciones en la Liga de CONCACAF. Mis primeros partidos acá han sido de la mejor manera, dando lo mejor de mí en cada entreno y así ese es el resultado de los partidos y brindando para el equipo tanto en lo individual como en lo colectivo. En el primer partido me sentí muy, muy bien, muy contento, ya que anoté mi primer gol acá en la Liga. Y me sentí muy contento desde Cuba, mi familia apoyándome, dándome las mejores vibras. Y así fue todo, y el gol se lo dediqué a ellos, y tanto a mi familia como a la afición, y principalmente al equipo. Para mí, para el resto del torneo, me queda seguir trabajando, haciendo las cosas de la mejor manera, en cada entrenamiento, en cada partido, y brindar para el equipo, tanto el individual como el colectivo. El talento de los futbolistas cubanos sigue mereciendo elogios en el fútbol de Costa Rica gracias a las actuaciones del atacante matancero Luis Javier Paradela y del delantero capitalino Marcel Hernández. A pesar de la expulsión en la primera fecha de la Apertura 2021, Paradela ha comenzado de buena forma el torneo y de sus acciones individuales han llegado varias anotaciones del Santo Guapiles en la Liga Promérica. El desequilibrio y la potencia del futbolista de Jesús Rabí es una de las armas ofensivas de un equipo que pretende volver a colarse en la segunda fase del certamen para pelear por el título y un boleto a competiciones regionales. Precisamente, el internacional cubano debutó en Liga de CONCACAF y en la primera serie contra Verdes FC de Belice dejó muestras de su importancia en el esquema de juego del elenco costarricense. Sí, en lo colectivo ha sido un buen arranque de torneo, ¿no? Hemos tenido varias seguidas de partidos. Y el cansancio se ha ido acumulando, pero ha sido bueno en lo colectivo, vamos en tercero. Para mí en lo individual ha sido un arranque bastante discreto en comparación con el que tuve en el torneo pasado, ya que ha sido el segundo torneo, lo veo con unas expectativas más, con una visibilidad más amplia, ¿no? Ya que tengo que cuidarme para no recaer en lesiones. El arranque de Liga de CONCACAF, igual. Arrancamos con triunfo, que es lo positivo y es con lo que me quedo de ese primer partido. Y en diferente con respecto a la Liga Promérica, pues nada, es Liga de CONCACAF, ¿no? Y es un torneo al que la intensidad es más fuerte y no hay margen de error. Es ganar, ganar y ganar si no estás fuera. Felicitar primero a Karel Espino por su debut profesional y a Nelson Johnston también, ¿no?
Ya se está viendo que poco a poco futbolistas cubanos van saliendo a ligas extranjeras y se van insertando de buena manera. Ahora, con lo del meeting de que si en Cuba hay nivel o no hay nivel, yo creo que eso ha sido un meeting que ha venido de años anteriores, ¿no? Porque no hemos tenido la posibilidad de salir a darnos a conocer y a probarnos en otras ligas. Ya ahora que se está dando el caso mío, el caso de Karel, el caso de Michael, Richel, Nelson, por ahí para allá te puedo decir varios jugadores, ¿no? Que se han ido insertando en las ligas profesionales y se está viendo que en Cuba sí hay nivel futbolístico, solo que nos tienen que dar el chance y la posibilidad de mostrarnos a nivel internacional. La Liga de Honduras es una de las más fuertes de Centroamérica y desde el Clausura 2021 en la Real Sociedad Municipal de Tocoa hay presencia cubana. En las primeras tres jornadas de la apertura, una lesión impidió al pinareño Michael Reyes saltar a la cancha con los Aceiteros, pero el jugador se mantuvo optimista durante el periodo de recuperación y en la más reciente fecha logró saltar al campo para disputar alrededor de media hora en el duelo de su club contra Real España. Una realidad bien diferente a la del atacante de Viñales vive el portero santiaguero Nelson Johnston, quien llegó a prueba al club a principios de julio. En poco tiempo convenció a la directiva de la valía de su fichaje y desde el primer día del torneo se ha adueñado de la titularidad bajo los tres palos. Para mí es una gran satisfacción seguir este segundo torneo aquí en Honduras, ¿no? Ya que es una liga muy de las mejores de Centroamérica. Y estar aquí en el equipo en mi segundo torneo me compromete a hacer un mejor torneo, lograr intentar anotar goles, que para eso me trajeron, y cumplir con los objetivos del club, que es meterse en la liguilla. Y en mi parte personal es seguir creciendo como jugador, intentar agrandar más el palmarés como jugador. Y creo que eso va en el trabajo. Sobre mi lesión, ya estoy bien, estoy haciendo un trabajo de terreno, fortaleciendo esa parte del aductor que fue donde tuve mi lesión. Creo que para el próximo partido o la siguiente fecha puedo participar algunos minutos en el partido. Y mientras tanto me mantengo fortaleciendo y esperando el momento de poder debutar en este torneo. Y nada, o sea, el estar con Nelson acá, un compañero de selección, eso para mí es algo grande, ¿no? Porque es un compañero que más que se suma al fútbol profesional y es una persona que con quien uno puede hablar de tu mismo país, con quien te puede entender. Entonces eso me hace bien. Y nada, él ha tenido un gran inicio de torneo, le ha ido muy bien. Mi primera experiencia como profesional realmente ha sido algo grande para mí, algo inédito. Pues después de estar en mi fila de Santiago de Cuba y con la fila del equipo nacional de Cuba, para mí representar también ahora a la Real Sociedad Municipal acá en Honduras, para mí es algo grandioso, conocer este fútbol, conocer de otras cualidades de nuestro deporte, para mí es algo grandioso, algo bello y algo que realmente nunca voy a olvidar en mi vida. Defender los tres palos al principio de temporada ha significado mucho porque realmente llegar y hay que empatarse con muchas cosas que uno tiene la visión del fútbol de una manera y entonces acá lo tienes que cambiar, evolucionar, ¿me entiendes? De otro tipo de vista, como técnico táctico y muchas cuestiones, ¿me entiendes? Que uno no conoce. Y entonces para mí ha sido importante, para mí ha sido muy lindo, algo muy grato porque ahí es cuando realmente pongo en sí lo que he aprendido, porque ha sido un cambio relativamente brusco, pero poco a poco ir adaptándose y poco a poco metiéndose en el fútbol, ¿me entiendes? De acá, y lograr las cosas que uno quiere y uno desea, brindar el granito de arena para que la Real Sociedad de acá de Tocoa avance a la liguilla y meternos en disputa, ¿me entiendes? Por el título acá en Honduras. Vamos a ir ascendiendo en lo que resta de temporada. Es temprano, tenemos posibilidades reales aún de seguir batallando. Poco a poco el equipo se va encontrando, se va acoplando en la competición.
Realmente es una competición muy linda, muy, muy competitiva y te brinda mucho para llegar a alcanzar grandes metas. Entonces nada, la cuestión es mantenernos siempre disciplinados, ser una gran familia y llegar a donde queremos, que es la mentalidad de todos, la mentalidad ganadora que tenemos para obtener un triunfo, tener una posibilidad de alcanzar a lo mejor lo que no ha tenido la posibilidad de llegar en la Real Sociedad. Ha tenido buenos logros la Real Sociedad, pero queremos seguir adelante, que somos ambiciosos, queremos alcanzar cosas muy lindas, ¿me entiendes?, para la Real Sociedad. Después de resolverse el tema de su pase internacional del Sanarate a Chalatenango, que le impidió disputar la primera jornada, el defensor villaclareño Yosel Piedra no se ha perdido un minuto de los alacranes en la Liga Mayor del Salvador. El polivalente futbolista de Santa Clara llegó como uno de los refuerzos de Chalatenango para el actual certamen, en el que pretenden pelear por el campeonato. Y de momento Piedra va cumpliendo con creces su cometido en la última línea de un club por el que pasara brevemente el matancero Luis Javier Paradela. En las últimas semanas, el atacante avileño Sander Queco Fernández ha tenido continuidad con el Portobelo, con el que se encuentra disputando la Serie D de Brasil. Con este club, al que llegó en calidad de cedido desde el Navegantes, Queco logró celebrar el título del estado de Rondônia y ha marcado algunos goles, tanto en la competición estadual como en la Serie D. Además del futbolista de Morón, el otro cubano que ha tenido ciertas oportunidades en el club es el defensor tunero Sandro Cutiño. Próximamente, Queco, Cutiño y Sandy deben retornar al Navegantes, con el que disputarán el campeonato de Santa Catarina. Quiero contarle que fuimos campeones, ya que era el objetivo de Portobelo ser campeón del estado. Fue una cosa muy, muy grande porque los fanáticos mandándote mensajes por las calles, por todos lados. Es una cosa que nunca habíamos vivido yo, Sandy y Sandro. Creo que esperemos que sigan viniendo esos resultados, porque esas cosas son muy lindas y se quedan para la historia. Y decir que en Serie D, fui primera vez el club juega Serie D. Yo fui el primero que mete un gol en Serie D. Agradecerle a Dios que me siga bendiciendo, a seguir trabajando día a día y sigan viniendo los resultados, que estoy teniendo bastantes minutos. No están cayendo los goles que espero, pero estoy jugando muy bien. Ya Sandro ha tenido minutos también, esperemos que Sandy los tenga también. Y seguir trabajando, y ya llegamos aquí, éramos tres. Ya hay dos más que están en otro club. Debemos unirnos con ellos ahora el mes que viene para empezar la liga de ahí de Santa Catarina. Y nada, vinimos aquí a un objetivo, que es sacar el fútbol adelante y esperar que vengan otros jugadores más. En los primeros días del mes de agosto, el defensor pinareño Modesto Méndez vivió un momento muy especial al conseguir su primer gol como futbolista profesional con la camiseta del Fort Lauderdale. El internacional cubano, que en días previos había tenido minutos en la USL con el Charleston Battery, aprovechó un saque de esquina de su compañero de selección Dairon Reyes para inscribir su nombre en el registro de goleadores de la USL 1 de Estados Unidos. Además de Méndez y Reyes, en el fútbol estadounidense sigue teniendo bastante actividad el lateral izquierdo pinareño Jorge Luis Corrales, quien es un fijo en el once inicial del Tulsa en la USL de Estados Unidos. Después de este llamado de que tuve la selección, que regresé al club, me vine mejor preparado psicológicamente, ya que cuando estaba en la selección, en la concentración, estaba con grandes jugadores a nivel futbolístico y me dieron muchos consejos. Y nada, después que llegué aquí a mi club, he jugado todos los partidos, los 90 minutos, y metí mi primer gol profesional. Estoy muy emocionado, muy contento con ese gol que marqué. Y nada, preparándome para la próxima convocatoria, para la fecha FIFA, y estoy muy contento y muy concentrado en lo que se viene para la selección.
y esperen lo mejor de mí en este próximo llamado. Otros futbolistas de la selección nacional que están inmersos en competiciones regionales con sus clubes son el mediocampista villaclareño Arichel Hernández, el atacante pinareño Giancarlo Rodríguez y el delantero guinero Yasniel Matos. Arichel disputa desde hace unas semanas la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol tras el cierre de la etapa clasificatoria, donde su equipo, el OIM, se ubicó entre los 6 primeros del torneo. Mientras, Matos debutó hace apenas unas horas como profesional en el partido de Municipal ante Sololá, por la 6ª fecha del torneo de apertura de la Liga Nacional de Guatemala. En la que fue su tercera convocatoria consecutiva del certamen, el internacional orguinero partió como titular y disputó 60 minutos en la derrota 3-2 de los rojos frente a uno de los colistas del torneo. Por su parte, Giancarlo se mantiene entrenando con Municipal a la espera de que el técnico paraguayo José Saturnino Cardoso le dé la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Desde su llegada al club, Giancarlo se ha visto limitado por molestias físicas. Hace apenas unos días, la CONCACAF realizó el sorteo para el campeonato femenino, un certamen a jugarse en 2022 y que dará boletos al Mundial Femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda y a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el evento desarrollado en la ciudad de Miami, la selección cubana quedó ubicada en el grupo E, junto a las representaciones de Haití, Honduras, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas. En la fase de grupos, cada equipo disputará 2 partidos como local y otros 2 de visitante. Solo el ganador de la llave avanzará a una ronda final para la que ya están sembrados los elencos de Estados Unidos y Canadá. La etapa clasificatoria del campeonato de CONCACAF se disputará en las fechas FIFA femeninas de noviembre de 2021 y abril de 2022. El plantel cubano, que debe concentrarse en la segunda quincena de septiembre, tendrá sus primeras 2 presentaciones ante San Vicente e Islas Vírgenes en noviembre de este año, mientras completará su calendario en abril de 2022 contra Haití y Honduras. Después de analizado el calendario emitido por CONCACAF, hemos trazado nuestra propia estrategia para la competencia. Cuba puede avanzar dentro del grupo, ya que los 2 primeros adversarios a los cuales vamos a enfrentar cualitativamente son inferiores, tomando en cuenta los resultados del ranking. Es decir, que estos adversarios tienen menos posibilidades de avanzar con buenos resultados dentro del grupo con respecto al nivel de los demás equipos. Para la segunda etapa en abril, ya Cuba enfrentará a Honduras en una primera fase y a Haití en una segunda. ¿Qué pasa? Que se espera que este último partido sea el partido definitorio por el boleto a la próxima fase, ya que es un partido que definirá desde el punto de vista cuantitativo de los puntos alcanzados por cada equipo y definirá entonces el que se lleve la victoria y por tanto el boleto para la próxima fase. Ahora, también debemos tomar en cuenta que mientras Cuba enfrenta a San Vicente y las Granadinas, Haití estará enfrentando al equipo de Honduras, que es otro de los contrarios de nivel, al igual que Cuba. Es un contrario que, por supuesto, tiene también un nivel a considerar dentro del grupo. Esto nos servirá de mucho porque nos ayudará primero a observar el partido, poder observar el desempeño de ambos conjuntos y desarrollar entonces nuestra propia estrategia. La preselección está conformada por 28 jugadoras, de ellas 3 están contratadas en la Liga Profesional de Costa Rica. Está el caso de Katherine Rodríguez, Alianne Matamor y Lilian Pérez. Indiscutiblemente son 3 pilares importantes para las aspiraciones de nuestra selección, pero por su condición de contratadas no van a acompañar al grupo en la preparación. Las restantes 25 jugadoras se encuentran todas distribuidas en las diferentes provincias del país. A pesar de que se encuentran todas enmarcadas en un amplio tiempo sin ver acción en una cancha de fútbol, un tiempo que se enmarca entre 2 años, 11 meses y 1 año y 2 meses, aunque el mayor grupo es el conformado por 15 jugadoras egresadas de la última preselección sub-20 que enfrentó el premundial en la República Dominicana. No obstante a eso, también contamos con 2 jugadoras que se fueron insertadas en la Liga de República Dominicana, pero pudieron aportar muy poco allí porque la liga fue detenida
a partir de la incidencia de la pandemia en ese país y por tanto hubo que detener la actividad futbolística. Les quería hablar de que estoy muy agradecida y satisfecha de que podamos jugar otra vez, la selección de Cuba pueda salir a jugar, y me parece muy bien con el grupo que caímos en el torneo que nos viene ahora en noviembre, ya que tenemos varias expectativas como ganar la Haití, proponernos ganar ese grupo, pasar de fase, donde no importa que nosotros acá estemos en una buena forma física, ya que el siguiente grupo ya hace 2 años que no compite, no tiene activación, pero con actitud, deseo, sacrificio y poniéndole cada día podemos lograr sacar esos resultados, que es pasar de grupo, donde es muy bueno porque en el fútbol femenino se vienen muchas cosas buenas y muchas expectativas. Para llevar a cabo la estrategia desarrollada para la competencia, hemos diseñado un sistema de preparación donde pondremos todo en función de la mejora del resultado, la organización, la profesionalidad por parte tanto del colectivo técnico como de las jugadoras, y sobre todo poner en función el conocimiento científico para lograr resultados positivos en el proceso de preparación, el cual tiene que ser muy efectivo y preciso. Es por ello que el propósito precompetencia lo podemos enmarcar en discutir el primer lugar del grupo como esperanza en el resultado competitivo para nuestro país. A finales de septiembre, el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba debe exhibir el segundo césped sintético de Cuba. Según informaciones suministradas a nuestro colectivo por Lázaro Vila, jefe de desarrollo de la Asociación de Fútbol de Cuba, el cronograma trazado señala que las obras de montaje deben comenzar el día 6 y finalizar el 20 de septiembre. Para garantizar el estado óptimo de la plataforma, desde hace algunos días se encuentran en territorio santiaguero 2 operarios salvadoreños. La maquinaria para acometer el trabajo ya está en Santiago y solo falta que comience a andar para cerrar un proyecto que beneficiará al fútbol de Santiago y al de toda Cuba. Vamos a hacer un poco de historia. Este estadio se fundó en 1982 en ocasión de los 11 Juegos Panamericanos, donde Santiago de Cuba fue su sede, y tiene una capacidad de 3.000 espectadores. El último partido que se efectuó aquí fue el 30 de junio de 2018, en el que Santiago de Cuba obtuvo su segunda corona ante el equipo de Ciego de Ávila. Luego de ese partido comenzaron los movimientos de tierra en este estadio que efectuó la empresa de mantenimiento vial de Segundo Frente. Ellos fueron los que hicieron los trabajos de extracción de la tierra que tenía este terreno y de traer desde la cantera de Juraguá más de 7.000 metros cúbicos de arena granulada específicamente, que era lo que estaba pidiendo la FIFA para la colocación de esta subbase. Luego se hicieron los trabajos de compactación y de mantenimiento. Se puede decir entonces que la empresa de GeoCuba, luego de esta compactación, hizo las mediciones y dio la puesta a punto del terreno. Sin embargo, en el año 2020 hubo algunas complicaciones. En febrero vinieron 2 especialistas de FIFA América a hacer las mediciones oficiales y de 9 parámetros, 7 fueron cumplidos con calidad. Sin embargo, la COVID-19 impidió que saliera desde Holanda el terreno y llegara a Santiago de Cuba. Paralelamente a esto, se trabajó en el edificio socioadministrativo. Se arreglaron oficinas, camerino para los atletas y para los árbitros, la sala de médicos, el dormitorio, comedor, cabina de transmisiones y salón de reuniones. Primero por la empresa Cooperativa Veranes y luego por una brigada de caballos, que fueron los que dieron punto y terminaron la instalación. Tenemos que decir que hubo total apoyo de las autoridades del partido y del gobierno de Santiago de Cuba, y que el INDER estuvo al tanto y ha estado al tanto todo el tiempo del control de este trabajo, donde se han aplicado ya más de 1.000.000 de pesos entre moneda nacional y divisa. El terreno sintético contará con cisterna y sistema de riego, además de que ya está en Santiago de Cuba la pantalla digital, y tendrá en una segunda etapa un alumbrado. Será este el segundo terreno sintético que se pondrá
en Cuba, porque ya conocemos que la Polar en La Habana tiene un terreno. Ya se encuentran aquí en Santiago de Cuba dos especialistas de Panamá, de la FIFA, que están evaluando los últimos trabajos en espera de que llegue en esta semana el terreno sintético a Santiago. Luego de los trámites en la aduana, en septiembre debe comenzarse ya la colocación del terreno sintético en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Muchísimas gracias. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde nos estuvimos acercando a la actualidad del fútbol cubano. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima.